PEGI 18. ¿Alguna arma dorada o algo así? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Algo así chupi guay, supercalifragilístico, espiralidoso a los Mary Poppins, pero no. ¿El otro árbol dónde estaba? Hay un árbol, estaba este. Luego hay otro árbol más abajo, ¿no? A ver si me acuerdo cómo llegar al árbol. Árbol. Lo sé, soy una maldición. ¡Ah, ah! ¡Qué va, hombre! Es una alegría tenerte aquí. Por favor. Venga, ve, vamos allá. Joder, el parry, qué bien se me da. Ya está. Solo me he tenido que comer tres hostias. Nada, hombre. A la siguiente me comeré dos y así iremos reduciendo. ¡Ay! Vamos, Ross. ¡Disculpe, caballero! El otro árbol está cerca de donde te tiraban las bombas. Donde te tiraban las bombas. Venga, hombre. Sé más de hazlo más despacio. Cárgalo más. Cárgalo más. Donde te tiraban las bombas. Y donde te tiraban las bombas. Es que como no paran de tirarte bombas en este juego. Donde te tiraban las bombas. Sí, por donde te hace la 13-14 el pate. El pate no hay tomate, ¿no? Aquí. Ah, no, aquí no es. Uh-oh. Madre mía, de una hostia. Lo he violentado, pobrecito. Pues mirando que aquí me hacen poco. Voy a cogerme esto y así acumulo más almas. Cerca de ahí. Sí, ¿verdad? Vaya, hombre. ¿Qué dices? Eres cabrón. Tú eres cabrón y yo soy manco. ¡Joder! 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 No sé, aún me van a matar. Esto es increíble. No me tiren bombas. Porfa. He subido una caja. ¡Ah, amigo! Is here. No, gracias, no quiero invitaros. Es usted muy amable. Un objeto. Un objeto. ¡Hombre, Azuquita! ¡Azuquita! ¡Ay, va! Nos dio una penetrada. Menuda violentada. Les he dado por el culito. Espera, voy a ponerme el anillo. Y... venga, va un azucarillo. ¡Qué bueno! Señor Bárbol, señor Bárbol, voy a entrar, ¿vale? Vamos, por cierto, ¿se puede hacer algo con el cuerpo del... o sea, con el cuerpo que está... espera, voy a reformularlo todo. Cuando llegas al rey, ¿vale? A nuestro queridísimo monarca, está el hombre dando vueltas. Y encontramos un cadáver que tiene brillis brillis. ¿Se puede hacer algo con ese cadáver? ¿Qué coño? Madre mía, tú. ¿Qué ha pasado? Se nos ha caído el techo. Chiqui,
Chiquillo, ¿estás bien, chiquillo? What are you doing here? Pues mira, que me he metido en los recuerdos de un You are árbol. not one of our Nada, lo de todos soldiers. los días. And I don't take you for a mercenary. Pues claro que no soy de los vuestros, no me ves. Whoever you Vengo de un are, futuro pasado. this is no Yo soy battle como to el involve Lobezno. yourself in. En los X-Men, vengo del futuro pasado, pero sin Whether you are adamantium. guided by bravery or brashness. This is no place for Hombre, pues you. claro que este lugar no es para mí, estoy de paso. Es que voy al Dark Souls 3. Bueno, en verdad, voy al Elden Ring. Pasa que estoy de paso por aquí, ¿sabes? Hombre, no puedo irme al último sin haber pasado por el primero o por el segundo. ¿Eh o qué? Hala, adiós, ¿todo bien? Te veo un poco Drummond, magullado. Soy Drummond. the Lord has placed this Hola, world mucho in my gusto, Drummond. hands. Whoever you are, I forgive your trespass. But leave this place immediately. Just Hombre, mention yo my me voy a name, volatilizar, and ¿sabes? no Voy a hacer matter, piuf, I challenge your y ya está cuando innocence. se me acabe el tiempo. Porque estoy en un recuerdo, And ¿sabes? even Por lo if you dicho, vengo del futuro don't, pasado. by now, my men have not the will to resist. Soon the giants will descend upon this fort. No te preocupes, que It is your patient los genius gigantes esos inspired van a barbarism. desaparecer todo. Ya se encargará Eren de aquello. The venerable lord built this kingdom to bring Ah, prosperity no, to his espera, me estoy equivocando, subjects. Franquicia. What has transformed him so, I Por cierto, cannot ¿cuándo empieza la imagine. última temporada de Ataque de los Gitanes? De los Gitanes, ¿eh? Qué grande soy. ¿Cómo le cambio el nombre a las cosas? Es que yo mismo me maravillo. Long ago, the king crossed the seas, El pillaged the rey land cruzó of los mares y saqueó la giants. tierra. Pues sí que va a ser el tema de los gigantes, sí. A prize. Se trajo un trofeo. ¡Oh! It was Madre mía. then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My Madre father mía. and his father both fought Madre the mía, tu giants in padre. this very land. Madre mía, tú que tienes la sangre The del rey por las giants venas. Oh, have Dios mío, laws del of rey que steel. se llevó a los gigantes y se trajo algo They de los can be planted gigantes within y formó su propia themselves comunidad de gigantes y to salieron do los those golems. deeds of Y entonces arms. es cuando montaron los anillos y se los comieron a todos y es cuando empezó Eren, ¿no? Ah, amigo, sí que todo tiene sentido. Todo tiene sentido. ¿Qué coño te has fumado? Did you see Lo ha visto, sí, that towering monster he visto above you? las tres temporadas. Bueno, realmente son dos Is most temporadas, ¿no? certainly their Pasa que están king. divididas en dos partes cada una y luego la tercera He will solamente be a tiene su thing to primera parte y talk falta la segunda parte para tener about. todas las temporadas completas y ver el Even if I final. should Que die por cierto, trying, Eren es el malo. Toma spoiler. my blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it. And I, Drummond, won't go No down caerá sin desenvainar la espada. Ya me lo veo en without pelotas corriendo con la espada colgando por ahí. Madre mía. A ver, Víctor me dice, creo que completas los tres DLCs, vienes con las tres coronas, te permite entrar en el cuerpo del Brilli-Brilli para descubrir un secreto del rey. Oh, el ataque de los gitanes, ¿cómo? Me sigue irritando la motivación del rey para meterse en la guerra con los gigantes. Si es que el rey es que es muy pesado. these. I think you are ¡Uy! here to ¡Un stay with regalo! me. Yermo de. ¡Oye! ¡Me han dado un logro! La gracia del fuerte. Don't ask Yermo me de why. Dandelion. ¡Espera! ¡No le he dado a Just aceptar! ¡No le he cogido! ¡Se lo he vuelto a guardar! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Que te reviento, bring him cabrón! with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely No upon pasa nada, si us. luego vuelvo, hombre. No me preocupéis. ¡Hurra! Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone. ¡Hello! Está a punto de acabarse. ¡Tiri, tiri, huye, huye! 60.000 almas. Está que me meto. Vale, ya me han dado un yelmo, ¿no? A ver, a ver. ¿Pero qué cojones? Si no sabes usar una lanza, no la uses. Pero no vayas pegándole a la gente por ahí, joder. Tonto a los cojones.
subnormal. ¿Qué daño me has hecho? El rey se metió en una guerra por su esposa, la lavadora, le decían al rey. Lo dominaba su mujer. Y cuando se enfadaba se ponía en modo centrifugado, ahí a dar vueltas. Madre mía, qué taladro. Señora, por favor, pare. Sombrero de cazador, yelmo acorazado. Eso ya lo tengo, ¿no? ¿Qué me han dado? Uy, no me habían dado un yelmo. ¡Ah, esto! ¿Qué es eso? A ver. Vamos a mirar, Rosy. Pues vaya mierda de yelmo. ¡Uy, el pájaro! Ah, ahora sí que es. Hostia, está guapo. Está guapo, ¿eh? Fuera de coñas, me mola. ¿En serio? Sí. El pico de un loro. La cagada de la paloma. Está guapo, tío. La verdad es que me mola. Las cosas como son. Pero es mejor. ¿Este cuál es? Madre mía, del pincho en la cabeza. Esto es para tirarse de cabeza. El arma perfecta para Rosy. Está guapo también, por cierto. Pero es una mierda. Los loros no dicen cucú, cucú. Hombre, por supuesto, pero es que es la Rosy. La Rosy lo trabuca todo. La Rosy es una pájara. ¿Dónde está la cabeza del lobo? Aquí. Aquí está. Qué lástima, güey. Me molaba el del pájaro, ¿eh? Coño, me molaba el del pájaro. Qué lastimica, tío, que no tenga. Tuviera más defensas, aunque me quite. Me quite, o sea, más resistencias. Aunque me quitara defensa, me lo pondría solo por la resistencia. Pero es que lástima, tío. Porque está guapa la pájara. Cago en la mar, no puede ser. Tú ten en cuenta que la Lori lo trabuca, la Rosy lo trabuca todo, ¿vale? Entonces, ella cree que los loros hacen como las palomas, como las tórtolas, pero bien sabemos que no es así. ¿Qué hago? ¿Me meto? Es que no quiero perder a 60.000 almas. Voy un momento a la hoguera y vengo. Que no quiero perder a 60.000 almas, tío. Son 60.000 almas, ¿eh? Que me conozco. Que me conozco y ya estoy jugando mucho. Estoy jugando mucho. Ten cuidado que al final te quemarás. Ahora, la pájara con la pluma. ¡Fiu! Madre mía. Vamos, 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 más chula. Más chula, a más chula, Ahora ya estoy aquí otra vez. Por cierto, después de hacer lo de los árboles, podríamos ir a pegarnos con la hija puta del DLC. La que no me pude cargar en su momento. Creo que ya tengo cuerpo para pegarme con ella. ¿Eh o qué? ¡Cara de esqueleto! Estás en los huesos, come, mate, estás desnutrido, cabrón. Niña, ¿cómo vas? Ser la portadora de la maldición es una mierda. Y el tenerte que huir cada vez que lo dices, eso sí que es una puta maldición. Hija de puta. Qué dolor de cabeza, va a tirarle. ¡Ah! Vamos a ver. ¿Y qué hago? Solo tengo para ponerme un nivel. Tampoco te creas que tengo para ponerme mucho, ¿eh? Esto. Venga, va. Me pongo una de estas. Tengo 26 a 35, son 10.000 almas. ¿Tendré suficiente? No lo sé. ¡Bam! Voy a coger y voy a gastar almillas. Venga, va. Tú gastando almas. Sí, me cago en. Me estáis mal. Vamos, me estáis corrompiendo. Voy a ser Rosy, la derrochadora de almas. Ya no es la devoradora, es la cosa. Es la derrochadora. Ay. Joder. 5.000, ¿eh? Malo. Me voy a quedar sin existencias, ¿eh? Mira que las almas se agotan. Aún tendré que ir a pegarme con el podrido. Hostia.
Por los pelos. Madre mía, tú. Bearer of the curse. I will hunt. Súbeme el level. 40. ¿Cuál era? La Eliana o Eliana o Elina o algo así. Es la que invoca. Ella en verdad pega poco, ¿vale? Es bastante mierda. El problema es que te invoca golems, te invoca soldados estos grandes, te invoca esqueletos, es un rollo nigromante. Y es eso. Ahí solamente hay un NPC que te puede ayudar y la pobre es que no da para más, ¿eh? Las cosas ya lo he dicho. Ala, ya recuerdo, sí, esa, la que recuerdas, esa. Vale, entonces. Desde aquí, ¿no? Sí. Vale, vamos a meternos en el árbol. ¡Bárbol! ¡Que voy! ¡Bárbol! ¡Mierda! ¿Por dónde se iba? ¡No! ¡Joder! ¡No! ¿O sí? No. Espera, sí. Ya me acuerdo. ¡Joder! ¡Se le encendió la bombilla! ¡No me lo creo! Calla. Que no os acostumbréis, que no me ocurre todos los días. Por aquí. Hola, mucho gusto, caballeros. Déjenme pasar. Vamos para adentro, o sea, Mr. Bárbol. Cheque voy. O me pegarán. El anillo del sol. Es el anillo de piedra. ¿Qué hace Bumbar? Recuerdo de Bamar. ¿Y qué pasa, loco? ¿Todo bien? Madre mía. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¿En serio? ¡Por el culo! ¡Te ha gustado, eh! Ah, vale. ¡Madre mía! Esto está lleno de malos, ¿eh? ¡Al enemigo! ¡Al enemigo! ¡Que voy! ¡Osa! ¡Bien, compadre! No, hombre, no. Por favor, al enemigo mago, que le lance cosas al de la piedra. Ay. Te veo metido en un bucle sin fin. Ahora. Te la he bloqueado por el culo. Vamos, vamos. Estoy aquí. Te la meto por el culo. Y me hago amigo tuyo. ¡Oh! Te ha dado gustirrín, ¿eh? Yo no sé. Vale, gente viva por aquí, a la que pueda ayudar. ¡No, vete! ¡No nos vas a ayudar! Oye, sin faltar, ¿eh? La Rosia hace lo que puede. Gran arma de soldado anónimo. Ónimo. ¡Hola! ¿Alguien por aquí con...? Bueno, me espero que se maten, ¿no? Entre ellos y tal. ¡Muchachos! ¡Ahí! ¡Granaten! No le haces nada, cabrón. Vamos, dale. ¡Rufino! ¡Cuidado! Yo te ayudo, compadre. ¡Cuidado, Rufo! ¡Rufo por detrás! No, pero Rufo serás cabrón. Puto traidor, hijo de tu puta madre, cabrón. Mereces morir. No me peguen, por favor. Que te canto una canción. ¡Qué hostiazo que se llevó la Rosy!
Me dolió hasta en el corazón. Vamos por el culote en la meta, oh yeah. Que te dio mucho gusto, todo lo sabes, wey. Aquí está la Rosy, con la lanza en la mano. Por el culo te dio, por el culo te dio. Y te canto una canción. Aquí está la Rosy otra vez. Yeah, yeah. Por el culo te la meteré. Yeah, 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 yeah. Escalera. Vamos, Rosy, tira para arriba. Que se te acaba el tiempo. Vamos, chiquillo, no me jodas, joder. Venga, venga, coño, mátala de una vez. ¡Uy! ¿Qué coño que me deja la bro? No hay nada que mangar. Esto está muy mal, esto muy mal. Joder, ese sí que acabó fatal. Yeah, yeah. Venga, vamos otra vez. Yeah, 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 yeah. Subiendo ahora una escalera. Sin estamina, se quedó. ¡Coño! Cuidado con él, lanza conjuros, hijo puta que es. Serás hijo de puta como Arde Souyer. ¡Oh! Ya toma por culo, la mando. La Rosy la palmo, la Rosy la palmo. Ay, adoro tu nivel de improvisación. Lástima que luego no recuerdas cómo lo hiciste. Sí, es verdad. Bueno, pero está grabado, ¿no? Es tirar de chuleta. Ole. Ya hemos llegado. No, no es por aquí. Espera, oye, que me he olvidado. Ay, ay. Siempre me voy por donde no toca. Osa. Y esa. ¡Ah! ¡Ah! Que me caigo. Ahí. Que me rompo los tacones. ¡Vamos, niños! ¡Que voy! ¡Isa, Isa! ¡Que tengo armas que recuperar! Ay, espera, que me voy a tener que subir esta mina, ¿eh? Vamos, otra vez para adentro. Si es que... Doy con un golem ardiente y me muero. Si es que no puede ser. Es que eso fue con la Rosy. Le viene un tío de estos fogosos, se emociona y se me muere, ¿sabes? Ahí ruborizada. ¡Ay! Pero mira que eres bruto. ¡Burro! ¡Que eres un burro, hombre! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Disculpen! ¡Ay, hombre! ¡No! ¡Hay vuelta atrás! Sí. ¡Ay, mía! ¡Vamos, chaval! ¡Entramos en el bucle infinito igual que antes! Para pi, pa, pa, para pum. Vamos, guapo, pa, pa, para pum. Tira, pa, para pum. Ah, que eres de Poison. Que eres colega de Alice Cooper. Poison. Ay, Poison in your face. Poison, vamos, mala mujer. Venga, ¿en serio? Se ha enfadado. No le gusta la canción. Así es como se siente cuando te meten en una reclamación de copyright. Te pegan una hostia que flipas. Para papi, papá, para pom. Shausti, ¿qué pasa? Muy buenas, muy buenas. Madre mía, che que voy. A la voltereta. ¡Osa! ¿Qué haces? ¡Ah! Quiere dar la X. Madre mía, loco. Apretando botones sin sentido, debería de poner en el suelo. Y sale ahí una sonrisa de la Rosy. ¡Ey! Gastando azúcar. Madre mía, bueno, el azúcar no se gasta. El azúcar se saborea. Vámonos. Vamos otra vez para adentro. Hay que darle al del Poison, que no le gusta mi canción. Se va a enterar este, por cojones. Esto es como la canción del verano. No te gusta, pero de tanto irla terminará gustándote, hijo puta. Espérate que voy. Que te la canto otra vez. Aquí viene la Rosy. Con la lanza en mano.
Aquí viene la Rusi. Se la mete por el ano. No, voy a matarlo a él. Las armas me las soplan. Aquí viene la Rosy. Con ganas de pelea. Vale. Aquí viene la Rosy. Vamos, chaval, ven para acá. Que la Rosy le ha entrado a la caguera. Aquí viene la Rosy. Toma patada entre los huevos. Te la mete en el agujero. No ha muerto. En el agujero. Y se va por tu colega. El del Poison. El del Poison. Poison. Pepper. Poison in your face. Y por el culo otra vez. Poison. Te ha gustado, cabrón. Que no te gustaba mi canción, por cojones te la comes. Hombre. Madre mía, vamos para allá. Vamos para adentro. Aquí viene la Rosy. ¡Eh! ¿Mr. Turtles? No, Mr. Turtles no. Son tontos y hacen daño. ¡Matarlo! Digo, ¡mátalos! ¡Gigantote, mátalos! ¿En serio? ¿Te están haciendo bucaque? ¡Que lo mate! ¡Que lo mate! Hombre, tuviera una granadita la tiraría, pero es que eso de gastarnos mi fuerza. ¡Madre mía! El Mr. Turtle, ¿qué me estás contando? ¡No! ¡A por mí no! ¡Vean por ellos! ¡Te están pegando ellos, gilipollas! Mr. Turtle, madre mía, el Mr. Turtle. Puede con todos, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La tortuga ninja! ¡Joder, con Rafael! ¡Ese no era Rafael! ¡Hostia, vale! El Mr. Turtle no va a hacer segunda parte. Son recuerdos de guerra entre Bendrick y los gigantes, aunque supongo que lo has notado. Sí, 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 desde luego. También he visto a Eren por ahí y tal, ¿sabes? Y me ha contado la historia de cómo el rey se fue de la isla para invadir a los otros y llevarse el poder de los titanes y se trajo algo a cambio y tal. Y sus hijos, que no sé qué, no sé cuántos. Vamos, que esto es 100% ataque de titanes. Piripipi, piripi, piripipi. Bueno, mentira, ataque de los gitanes. Ti, 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 ti. Ya podéis tener... haceros dañito entre vosotros, ¿eh? Tú ya has muerto. Y tu compadre va después. Aquí viene la Rosy. Con la lanza en la mano. Que me has hecho daño. No me seas marrano. Toma patas los huevos. Todo el culo te va. Y del gustazo te vas a sobar. Vale, está ya. Hostia, grande. Hostia, el otro. Han sobrevivido. ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! No hay nada que el alcohol no, no. El alcohol quita el miedo y da valentía. Y con un poco de azúcar, entra mejor. Qué bonito lo que se mea. Mr. Tardo. ¿Os podéis pirar? ¡Joder! El señor de la llama. ¡Su puta madre! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! No sé por qué alguien me dice que no me quieren aquí, ¿eh? Vamos a ver, cabrón, hijo de puta. ¡No sé! ¡Se me ha acabado el tiempo! ¡Madre mía! Empezar otra vez. Se me ha acabado el tiempo. ¿Dónde coño estoy? ¿Me he perdido? Me he perdido, Ay, trepa acá. Aguja roja. La Rosy se ha perdido en un sueño sin igual. ¡Hostia! Menos mal. No da tiempo a hacérselo entero, ¿eh?
Muy poco tiempo. Esto hay que hacerlo en varias tandas. Madre mía, aquí yo sufro mucho, ¿eh? Y me estoy quedando sin alcohol y sin azúcar. Disculpen, caballeros. Si me matan es tu culpa, cabrón. ¿Qué hago en la fruta de oros? No puede ser, ¿eh? Vamos para allá. Vamos, Rosy. Aquí viene la Rosy con la lanza en mano. Aquí viene la Rosy a daros por el ano. ¡Ay! Eso me ha dolido, ¿sabes? Que maltratas a la gente. Si nunca vas a tener amigos. Por si no lo sabes, tonto. Míralo. Subnormal. Me has esquivado la patada en los huevos. ¡Uah! ¡Ah! Claro, Rosy se conoce la técnica. Les pega una patada a los huevos. Entonces, inclinan la rodilla y va para allá. Entonces, no voy a soltar a estos. ¡No, gracias! No quiero amigos. Me pego un trago. Voy a intentar hacerme todo un tirón. Eso nada a vaca, ¿eh? Osa. ¡Mo! Suena a vaca. ¡Mo! No hay nada por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el gilipollas este que me ha matado antes? ¡Gilipollas! ¡Vendetta, vendetta! Ahora va a ir a cascas, cabrón. Ah, pues sí que hay algo, ¿eh? Corre, corre. La Rosia rambla con todo. La Rosy no deja nada. Ya sabéis cuál es el lema de la Rosy. Arrambla con lo que veas y generoso no seas. Qué sabias palabras. Vale, ¿y por aquí qué hay? ¡Oh, cofrecito! Cajita de luz, de luz, de luz. Objeto petrificado. Otro objeto petrificado. Nada, habrá que ir a ver a Pájaro. Van mini como la día, ¿eh? Y que de repente aparecieran tres golems de esos por detrás. Ahí. Hola, Rosé. Y la Rosy. Y se murió. Bueno, ya va. Antigua gema. Vamos, vacuno. Ven para acá. Vamos, vacuno. ¡Eh, a la vaca! ¡Eh, a la vaca! ¡Tisa! ¡Mo! Hostia, le he cagado. Cuidado con la vaca. ¡Qué pasta en el campo! ¿Y esto qué es? Alma de gigante. Por el culo me quiere dar. Mira esa vaca. No, por favor, gracias. Es usted muy amable, ¿eh? Vale, tenemos un peri problema ya. Hoy. Hoy no, mañana. Hoy. ¡Azúcar! Disculpe, caballero. ¡Oh! ¿Pero qué haces? Yo qué sé. Pruebo cosas. Uno tiene que adaptarse, ¿sabes? Vaya hostia. Vamos, bajo. Ya se puede acabar el tiempo, ¿eh? He cogido el alma del gigante. Eso, eso. No, por favor, no me mates.
¡He muerto demasiadas veces hoy! Madre mía, pero qué combo que me gastas. ¡Bruto! Que no le llevo. Vaya, hombre. Ah, si le he tocado el cuerpo. Ah, no, habré cogido. O sea, esto, tío. He cogido el alma, claro, no he tocado el cuerpo, he cogido el alma. No pasa nada, hombre. Tranquilo, tranquilo. Relaja la alabarda. Que ya van a pegar muchas hostias hoy, por favor. Vale, ahora mi pregunta es, ¿cuántos gigantes quedan? ¿Quieres la hoguera que te falta? ¿Cuál? ¿Cuál me falta? Creo que las tengo todas, ¿no? A ver. Viajar. De aquí las tengo todas, 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 no, todas no, eso es el DLC. Sí, las tengo todas ya. Ah, ya la tienes. Me habías dicho que te faltaba una hoguera de aquí. Sí, no, ya las tengo. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Claro, es que desde que hemos empezado el directo nos hemos hecho los árboles y he empezado a dar vueltas por aquí y la hemos ido desbloqueando. ¿Llevo ya 2 horas? Sí, parece que acabo de empezar. Es que cuando uno está entretenido, qué rápido se pasa el tiempo. Llevo ya 2 horas, madre mía. Y aún no me he levantado para ir a mear, no puede ser, ¿eh? Ahora me iré a mear. ¿Me falta algún árbol? He hecho ya 3 árboles. Vamos, más chula. Quería comprar azúcar. Ay. ¿Ya tocaste el árbol que hay después del boss fight del perseguidor? Sí, señor. Ese ya está hecho. También está hecho el árbol este que acabas de ver. Y está hecho el árbol del gigante también. Hola, guapa. Del último gigante. Que juegas el flashback, pero que realmente es lo que primero pasó. Antes de que pasara lo que luego pasó, que realmente fue lo primero que yo pasé. Pues eso. A ver, dale 25. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Yaya. Ay, cuánto azúcar, me encanta. Pues sí, voy a ir a echar un pipio. A ver si me puedo mejorar algo. Señor, señor. Venga, enséñame qué tienes. No te voy a enseñar las tetas, guarro. Vale, no puedo mejorar esto. Esta está sin mejorar y está... Ah, esta se mejora con hueso petrificado. ¿Esta? ¿Qué dices? ¿Por qué? He puesto... Sí, sí, lo he puesto. La verdad es que el yelmo este de la pájara me ha molado, ¿eh? ¿Dónde estaba? Uy, ¿dónde estás? ¡Yelmo de la pájara! ¿Dónde estás que no subeo? Uy, no lo veo. Ah, este está guapo también. El del acólito. La máscara esta estaba muy guapa. Este es el del pincho en la cabeza. Ah, este está guapo. Pasa que tiene muy poquitas cosas, tío. Pero este está guapo. El de la pájara. El de la pájara. Madre mía. Pues creo que eran todos, ¿sí? ¿Eran solamente 3? Es que no me acuerdo. Yo me acuerdo que al principio del juego me los encontré. Eso que les pegas y hablas con ellos y te dicen, no pasa nada. Y tú, pues vale. Claro, la historia es, si me reforzara el yelmo este, llegaría a tener... Pasa, claro, este está sin reforzar, si me refuerzo este tendré aún más, claro. Este es a C. C, C, C...
Sí, son todos a C. Es que es muy poquito. Es que es el doble casi. Ay, perdón. Es que es el doble casi. 14, 14, 14. 14, 19, 11. Nah, no voy a subirme ninguna, pero me pica, ¿eh? Es que me ha molado, el casco de la pájara me ha molado. No, al final no me mejoro nada. Calla, no te me pongas borde que te meto, Calvito. Ahora que me voy. Osa. Me voy a echar un pipí. ¿Algo para quemar? Nada. Caja, a ver qué podemos meter aquí dentro. ¿Este escudo? Coño. Espérate, que yo ese escudo no lo he visto. 80. Va, tira. Vaya caca de escudo, colega. Tira, toma por culo. Bueno, no. Este devuélvemelo, ¿dónde está? Este devuélvemelo. En caso de que... Hombre, no llega hasta la fecha, no, aún no he gastado ningún escudo. Es decir, oh, me he quedado sin escudo, ¿qué voy a hacer? No, aún no ha pasado, pero por si acaso, ¿sabes? Que con la mala suerte que tengo, fijo que me pasa. Mira cuántas armaduras. La mejor de todas. El top. Con las tetillas al aire, el triquini. Es más chulo. Vale, pues recuerda, madre, mataste a la gigante. A la araña gigante. ¿Recuerdas dónde mataste a la araña gigante? No, no me acuerdo. No, lo siento. No me acuerdo. ¿Dónde maté a la araña gigante? ¿He matado a una araña gigante? La araña con dos cabezas. ¿Dos cabezas? ¿Hola? ¿Yo cuándo he matado a una araña con dos cabezas? La zona donde hay 800... tropocientos billones de arañas. No me acuerdo. En la piedra de Seldora. Ve a la hoguera cerca del pájaro herrero, coño. ¡Ah! Las arañas, claro. Las arañas. La que iba con la antorcha. ¡Ay, que no veo! ¡Ay! Es verdad, las arañas. It's true, joder, tú. Esto de tener memoria de pez es una mierda. Si es que no puede ser, Rosy. Hay que tomar más omega 3 y mierdas de esas para el cerebro. Que lo tienes muy seco. Si es que no puede ser. Vale. Entonces había que ir a... ¿Dónde era? No, esto no es. Dungeon League, negros, farros. Aquí era. ¿Era aquí? Aquí esto era donde estaba la pájara. Correcto. Ya no sé si decirte Bruno Díaz o Dori. Siéntate. Primero me voy a hacer un pipi. Y ahora vamos. Madre mía. Si es que no puede ser, ¿eh? Esto de tener memoria de pez es una mierda. Ay, Dios mío, de verdad. Menos mal que soy una persona... Pipi time. Menos mal que soy una persona que no se compleja de sus... de su diarrea mental, ¿eh? Madre mía, si fuera de estos orgullosos de... Oh, yo soy un gran ilustre, yo soy un don, por favor. A mí nadie me tose. Madre mía, no estaríamos aquí, ¿eh? No. Menos mal que yo soy de estos chabacanos, todo tirado aquí, descalzo, ¿sabes? En pleno invierno, a 5 grados, descalzo en la casa, con un jersey, un jersey verde con agujeros y una riñonera, ¿sabes? Aquí con cables, ¿qué es esto? Mira, esto es un headset. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es un portamóviles. ¿Y esto qué es esto? Ah, un clip. Vale, enganchado con una cuerda porque tengo rato a la hebilla y tal, ¿sabes? Ay, menos mal que yo soy un hombre de la calle, un hombre de AP, si no, aquí no nos estaríamos. Qué vergüenza. Pepe time. Ahora vengo, no tardo nada, 2 minutos. Es rápido, voy, suelto el chorrillo y vengo. Ay, Dios. Esto cada vez está degenerando más. Ay, pero qué bien que me lo paso.
Ay, demasiada información. Hombre, yo soy una persona que me gusta decir las cosas, pero con pelitos y señales, ¿eh? Yo soy muy específico. Yo cuando voy al baño y hago mis deposiciones sólidas, yo explico la textura, el color y la densidad de... Sí, dejémoslo ya. Voy al baño. Muy mal, muy mal. Ay, qué bien que me lo paso con vosotros. ¿Cuánto me río? Qué buenas gentes. Vale, hemos venido aquí. ¿Y aquí a qué hemos venido? Esa es otra. ¿Por qué hemos venido aquí? ¡Coño, araña, araña! Bicho asqueroso. Seres repugnantes del Averno. Traedme el insecticida, que vais a morir. Tira hasta la arena del boss. Ah, vale. ¿Dónde está la arena del boss? Oiga, oiga. ¿La arena del boss? Ah, por allí. Por favor. ¡Señor sapo! No me den su amor. ¡Ye! Madre mía. ¡Pájara! Diles algo. Pájara, diles algo. Me quieren hacer daño. Son seres oscuros, lanzadores de cames. Bájale, desde aquí te puedo hablar. Ah, pues sí. Si me traes un alma maravillosa, crearé el objeto de tu elección. Es divertido verte manguear y eres buena onda. Hombre, gracias, Víctor. Ay, qué cosas más bonitas que me dices. ¡Me cago en Dios, joder! ¡Hija de puta! ¡Coño! Espero no haberle pegado. Pájara, te he pegado. Creo que no, estaría asustada. Más me he asustado yo, ¿sabes? Ya sé qué le pasa. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado atrapado? Es que eres tonto. De verdad, ¿pero para qué me atacas? ¿Para qué me atacas? Vamos a ver. Eres tonto. Tú mismo has caído en tu propia trampa, desustanciado. No, subnormales. Subnormales everywhere. ¿Qué anillo llevo? Ah, llevo el bueno, vale. Voy a curar vidas mientras hablo con ella. Un placer rondar por aquí. Ay, ay, qué bonito. Ay, qué palabras más bonitas de amor me dicen ahí. ¿Por qué cuando veo a los muñecos veo rajas? No. 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 Vale, esto es para reforzar. Vale, esto es lo típico. Comerciar. Ah, era comprar, ¿no? Esto es por darles cosas. ¿Esto qué es? Espadón curvo. El Murakumo. Hola. Como la Muramasa, pero el Murakumo. Ahí va. Hostia, es de rango ese. Ah, pues. C. C. Nah. Anda, vende cerillas. Joder, a 600 pavos, ¿sabes? La cerilla, hija de puta, ¿sabes? Qué caro. ¿Estás que te compro cerillas, cabrona? Me voy. Sí, claro, volveré algún día, cuando bajen los precios, hija puta. Vale, ¿por dónde era? Que no me acuerdo. ¿Por dónde? Por aquí. Ya estoy aquí. Son pesetas, no pavos. Es que yo siempre he dicho pavos. Ya lo sé, ya lo sé. Yo siempre he dicho pavos. Soy de la época de los pavos. ¿Era por aquí? Ah, sí. Es que en mi tierra decíamos 20 pavos. Sí, usábamos, sí, usábamos pavos. ¿Duros o pavos? ¿Hablábamos en duros o en pavos? Yo siempre mucho he sido de pavete. Pavete para allá, pavete para acá. Coño. No, hombre, no. Si es hombre, mi amigo, ¿dónde está? ¡Eh! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Coño, pesado de los cojones. ¿Pero qué haces? Voy a morir. Mira que eres tonto. ¿Hasta qué edad puedes decir cosas de pesetas? No lo sé. Yo, hostia, yo sé muchos años las pesetas, ¿eh?
ya tengo. Ya soy carrocita. ¡Coño, arañas! Yo dejé de usar las pesetas. Pues creo que con... ¿20? Con 19 años, creo. Con 19 o 20 años dejé de usar las pesetas. Estoy ahí tirando de memoria. Sabemos que era muy fuerte. Pero creo que con 19 o 20 años. Sí, por ahí, ¿eh? ¿Otra vez? Pero chiquillo, qué pesado que eres, cabrón. ¡Aduken! Joder. Es un tocahuevos, cabrón. Hijo de tu madre. No te quieres esperar. Y te voy a cargar. Qué hijo de puta eres. A tomar por culo te vas, colega. Por favor, déjeme en paz. Tengo un cubata que tomar. Oh, qué rico que está. Me cago en la mar. Me ha salido caro, ¿eh? Ole la bailarina, soy el danzarín sombrío, soy el shadow dancer, mira cómo bailo, amigo. Pues aún me han hecho daño, muy mal, no se le pega a la Rosy. Gran guadaña, se la tenía, creo. ¿Esta no la tenía yo? ¿O sí? No lo sé. La guadaña. Qué lástima no tener el tier de la parca. Si no, íbamos como en el 1. Qué lastimica. Ay. ¿Y vosotros? Esto... No, da igual. Estaba pensando yo. ¿Vosotros hasta qué edad usasteis las pesetas? Claro, vosotros no habéis usado pesetas. ¿Ha subido la saga del 1 al YouTube? Sí, pero no está publicado. No está publicado. ¡Hostia! ¡Viles traidoras! Aún no está subido a YouTube. Bueno, mentira, está subido a YouTube, pero aún no está publicado, joder. Que tengo la manía de decir, ya está subido, pero que sí, pero no está publicado. ¿Ahora por dónde? Creo que Borja usaba doblones en su juventud. Doblones. Eso tenía que molar mogollón, ¿eh? Pedazo de moneda ahí de cobre. Doblándola con los dientes. Tú. Creo que me noto una muela. Soy beba de puta madre, ¿eh? Para arrancarse las muelas podrías. Ya te digo. Esto. Entonces, ¿cómo pretendes que lo vea entonces? ¡Hombre! Lo tiene, estará próximamente disponible en YouTube, de aquí a un año, más o menos. Pero ya lo puedes ver en Twitch, hombre. Está todo resubido a Twitch. Claro, se va usted en Twitch a la sección de colecciones y dispone ya de Dark Souls 1 para ver. Y parte del 2 también. Claro, ten en cuenta que yo subo lo que subo a YouTube, también lo subo a Twitch. De hecho, está antes aquí. ¿Por qué un año? Pues porque tengo mucha programación. Claro, ten en cuenta que aquí un directo, una sesión, 3-4 horas, ¿vale? Pero tú luego coges esas 3-4 horas y segmentalas en capítulos de 50 minutos, una hora. Un directo se te queda en 3 vídeos, 4 vídeos, ¿vale? Porque por norma general el tema del relleno suelo recortarlo y voy directamente al grano, ¿vale?
Entonces, de un directo de 4 horas, pongamos que quedan 2 vídeos de 1 hora, ¿vale? Pon que Dark Souls, este mismo, que llevamos ya 20 directos. Imagínate si hay partes, hay segmentos. Creo que llevo ya, y aún me falta por editar los directos de esta semana, y los tengo sin recortar, creo que ya llevo ya 30 y pico vídeos. Publico 3 vídeos semanales, échale. Una serie se te sube a 3 meses, 3, 4 meses. Publico 2 series por semana, pues imagínate, si yo juego, por lo que te digo, si yo a la semana hago una media de 10 vídeos para YouTube, no sale, se van acumulando, 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 y... Para que te hagas una idea, Austin, si yo ahora mismo dejara de grabar, tengo vídeos para 2 años en el canal de YouTube. Sin grabar nada, sin jugar a nada y sin grabar nada, tengo contenido para 2 años. ¿Estás grabando vídeos para tu juez? Claro, hombre. Tengo contenido para 2 años. Si voy a publicar, ahora cuando me quite de encima el Cyberpunk y demás, me voy a publicar los Call of Duty que tengo ahí, el 2 y el World at War, grabados desde hace ya 4 o 5 años. Y los voy a publicar porque están ahí criando polvo. Porque es que ya he cambiado hasta el logotipo, hasta la marca de agua, hasta el contador de muerte. Esas cosas ya no las uso, que antes las usaba. Eso ya no lo uso y esos vídeos aún los tiene. Imagínate. Creo que aún no usaba ni el micro este. Imagínate. Y no subes los de moda, en plan Elden Ring y tal. Al principio sí, pero dije yo, ¿para qué? ¿Para qué? Mi canal es pequeño. Mi comunidad es muy, 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 muy pequeñita. Me gusta, mi gente, pues la verdad, los que interactúan conmigo me lo paso bien. Pero, ahí va, ahí. Pero somos muy poquitos. Y como es normal, la gente si busca el juego del momento, se va al grande. Al que tiene muchas visualizaciones, al que tal, vamos, que se va el Rubius, se va el Richard Betacor, se va, yo que sé, el Willy Rex, y viceversa, ¿vale? Entonces, claro, te quedas, coño, tío como yo que tiene escasamente... ¿Qué son? 1.300 followers. No tengo mucho en YouTube. Tengo muy, 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 muy poquito. Claro, te quedas... A mí no me van a ver. Van a ver al otro. Entonces, ¿para qué? Yo tengo mi programación. Yo juego a mis juegos. Tengo mi programación. Lo voy publicando y ya está. Ya la marcheta. Si es algo a lo mejor muy, 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 muy puntero, sí que lo adelanto. Como he hecho, por ejemplo, con el Cyberpunk. Cyberpunk lo jugué. Y tal como lo acabé, pues a los pocos meses empecé a publicarlo, porque era novedad y tal. Pero por norma general es eso. Hasta el año o así no lo suelo publicar. 1.300 es un chingón. Es muy poquito. Muy poquito las cosas como son. ¡Ahí va! Chico, que estoy hablando, no me interrumpas, coño. Que me cuesta concentrarme, que soy varón. Solo sé hacer 2 cosas a la vez. ¿El qué? Ver la tele y tocarme los huevos. ¡Ay! Es lo único que sé hacer 2 veces a la vez. Así que imagínate el esfuerzo que estoy haciendo. Estoy jugando y estoy hablando, intentando decir cosas racionales. ¡Eh! Me he dejado ahí una cosa por coger. Una cosa por coger. ¡Yeah, yeah! Vamos, que tengo que volver. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Eso es mío. ¿Dónde está? Te lo juro que lo he visto. ¡Uy! ¡Señor! ¿Usted ha visto un brilli brilli? Cuidado, no te vayas a romper el tobillo. Ten cuidado, ¿eh? Que las telarañas, las teje el diablo. ¡Señor araña! ¿Usted ha visto un brilli brilli? Ah, a ver, de hecho yo había visto una antorcha, vaya, wow. El brilli brilli. ¡Ay! Esto me había dejado. Urna corrosiva. ¡No! ¡Hombre! ¿Pero por qué invadirme ahora? Soy buena gente, coño. Joder. ¡Cucu! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Vamos, va. Vamos, Lunar Crow. ¡Ay! ¡Me has hecho daño! Tiene absorción. De puta.
¿Qué he hecho? A ver. Cabrón. Ah, toma por culo. Ala, ala. Digo, paso de curarme, porque ¿para qué? ¿Para qué? Tiene resistencia al daño físico que flipas, ¿eh? Pues le metía con la lanza y no le hacía nada. Sí, era un player, era un...